Mayor, menor, igual. Hola niños y niñas. En este video compararemos números estableciendo cuál es el mayor, cuál es el menor o si son iguales. Ah, para comenzar les presentaré a un amigo muy especial. Él es Coco, el cocodrilo. A Coco le encanta comer fruta y tiene mucha hambre. Así es que si le dan a elegir, seguro contará y elegirá el número mayor. Para esto, abrirá su boca muy grande, apuntando hacia el lugar donde hay más. ¡Miren! Contemos este grupo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Muy bien! Y contemos acá. Uno, dos. ¡Bien! ¿Dónde hay más manzanas? ¿Qué grupo de manzanas se comerá Coco? Veamos si es correcto. ¡Sí! ¡Muy bien! Debemos leer el primer número, que es 5. La boca abierta significa mayor que. Y luego leemos el número 2. Podemos decir que 5 es mayor que 2. Ahora veremos otra situación en la que le ofrecen naranjas a Coco. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Y acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Dónde hay más naranjas? ¿Qué grupo de naranjas se comerá Coco? ¡Sí! ¡Muy bien! Ahora pon atención al leerlo en español, ya que debemos leer el primer número, que es 6. La boca cerrada hacia el lado del 6 significa menor que. Y luego leemos el número 10. Entonces, 6 es menor que 10. Cuando a Coco le ofrecen dos cantidades iguales, él no elige. Mira, contemos. ¿Cuántas peras hay en el primer grupo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 peras. Y ahora contemos cuántas peras hay en el segundo grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También hay 8 peras. ¡Ah! Entonces tenemos 8 peras en cada grupo. Por lo tanto, leemos 8 es igual que 8. Bueno, ahora le daremos las gracias a Coco por ayudarnos a comparar diferentes cantidades y pasaremos a trabajar directamente con los símbolos matemáticos que se parecen mucho a la boca de nuestro amigo cocodrilo. Mayor, menor,
igual. En una feria me encontré con una amiga. Les mostraré lo que compramos. Tú debes contar e indicar el signo que debemos poner. En este grupo tenemos 12 frutas. Y en este 8. ¿Qué signo ponemos en el centro? Ahora podemos decir que 12 es mayor que 8. Miremos el siguiente ejemplo en el que solo aparecen números. ¡Deben estar atentos! Acá tenemos 18 en un lado y 18 al otro lado. ¿Qué signo debemos poner? ¡Muy bien! Leemos 18 es igual que 18. Veamos otro ejemplo. Tenemos 10 y aquí tenemos 15. ¿Qué signo ponemos en el centro? ¡Muy bien! Ahora leemos 10 es menor que 15. ¡Han trabajado muy bien! Ya saben entonces cómo utilizar estos tres signos matemáticos. Mayor, menor, igual. Con ellos podemos comparar números. ¡Sigue practicando! ¡Nos vemos! Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.